hay no nada hay pactado con no Bildu nada a pactado. Cambio de que hoy les haya sacado las castañas del fuego en una votación crucial. Ni ahora ni nunca. Nosotros hablamos de cada asunto con absoluta transparencia. Pero también he dicho, y de manera reiterada, que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Asirón de Euskal Herria. Y también, como ha hecho el Partido Socialista, por ejemplo, en Pamplona, no dando la alcaldía a Bildu y sí dándosela, en este caso, a la fuerza conservadora del PNV. Y si esos independentistas, además, en algún momento han utilizado una pistola, con más motivo. Yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de la esquina. Y si me pregunta a ver si voy a hacer lendakari a un candidato de H. Bildu, le voy a decir que no, que no. Y si voy a conformar un gobierno con H. Bildu, le diré que no. Ellos fueron los que sostuvieron el terror. Ellos han sido los responsables de la violencia, no de la paz. Y no nos vamos a dejar engañar ahora, ni en la memoria, ni en las urnas, porque en las urnas les vamos a derrotar. Una de nuestras líneas rojas para llegar a acuerdos de gobierno es Bildu. Y lo diré en público, en privado, con mucha gente delante o con poca gente delante. Eso es una línea roja que el Partido Socialista tiene muy clara. Nosotros no vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas. Los socialistas, con nuestras virtudes y nuestros defectos, como es lógico, somos gente muy de fiar. Francamente, no tenemos ningún pacto. Yo me sorprende siempre este tipo de preguntas porque se refieren a otro partido político con el cual nuestra posición es diametralmente opuesta. No hay acuerdo. Podría también decir si hay algún acuerdo entre el Partido Popular y Junts per Cat del señor Puigdemont. Y en donde nosotros nunca hemos tenido un pacto de gobierno con EH Bildu. Es decir, es que se miente cuando se dice que el Partido Socialista tiene un pacto de gobierno. Nosotros, todo lo contrario, siempre hemos trasladado que era necesario articular la mayoría en torno al Partido Socialista. Porque no hay ningún acuerdo, no hay ningún acuerdo de gobernabilidad con Bildu. Nunca lo ha habido. En esta legislatura, el único acuerdo de gobernabilidad que ha tenido el Partido Socialista ha sido con Podemos. Buenas noches, amigos, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Amigos, ¿le han escuchado? Ustedes ya saben lo que hace Pedro Sánchez. Pero muchas veces es bueno retratarlo. ¿Por qué? Porque el blanqueamiento que ha hecho Pedro Sánchez a sus pactos con prófugos, con bilduetarras y con golpistas en los medios de comunicación es lamentable. Esto es lo que decía Sánchez y toda su chusma que le sigue. Que directamente no iban a pactar con el brazo político de un grupo terrorista, como dijo el Tribunal Supremo. Pero lo cierto, amigos, que no solo han pactado con ellos, sino han sido capaces de blanquearlos hasta tal punto que aquí lo importante no es pactar con Bildu, con los prófugos o con los golpistas. No, no, no. Lo importante es parar a la ultraderecha que no existe en este país. Esta es la maravilla mediática y sobre todo la deformación de la realidad que ha sido capaz de hacer Pedro Sánchez. Y hoy hemos tenido a ese pachinadie, a ese señor que vive como una garrapata de la política y que todo lo que ha hecho es, lógicamente, gracias a que el Partido Popular fue muy generoso, pues hoy de nuevo, amigos, con un comportamiento grosero, con un comportamiento pues típico ya de un matón de discoteca de tercera, pues dando coces a diestro y siniestro. Vamos a escuchar a Pachi López, amigos, cómo se indignaba cuando sacaban el tema de ETA. Vamos a verlo. Harto de este asunto. Pero harto porque, si una pregunta. Si me dejas explicar, porque tú ya has preguntado. Yo le he tratado con educación. Uy, señor, yo también, pero es que me estás interrumpiendo cuando estoy empezando a explicar. Gracias. Y ahí se te acaba la educación cuando me interrumpes. Vamos a ver, estoy harto de que se pase el fantasma de ETA por aquí cuando alguien no sabe qué decir ya para atacar a los socialistas. Porque ETA desapareció afortunadamente de nuestras vidas hace más de 12 años. Y quien blanquea a Bildu
o a lo que te dé la gana es la democracia. Porque la democracia no es tan cerrada como algunos pretendéis. La democracia no es una ciudad amurallada que impide la entrada de nadie. La democracia tiene las puertas y las ventanas abiertas para que todo aquel que quiera hacer política con las herramientas de la política lo pueda hacer. Yo estoy harto de haber escuchado durante toda mi vida en Euskadi pedir a quien antes daba cobertura a la violencia que dejara, que se alejara de la violencia y que hiciera política con las herramientas de la política. Ahora hace política con las herramientas de la política y por lo tanto forma parte del entramado político y social de nuestro país. Segunda cuestión, en Bildu hay gente que también combatió la violencia. Hay gente que también rechazó desde el principio eso que llamaban la lucha armada para conseguir ningún objetivo político. Y cuando paseáis una y otra vez el fantasma de ETA por aquí, estáis negando la victoria a los demócratas. Porque ETA no existe, no está en nuestras vidas, les ganamos. Y les ganamos definitivamente. Y lo que está sucediendo es que el grito de la inmensa mayoría de la sociedad vasca de hacer política y alejaros de la violencia, ahora es realidad. ¿Nos gusta? Ah, pero esto es la democracia. Pero llevan asesinos de ETA en sus listas. Esto es la democracia. Llevan asesinos de ETA en su lista y no han esclarecido un montón de crímenes de ETA sin resolver. No han colaborado con la justicia. ¿Ves cómo interrumpes? Ya está, se acabó la contestación. Eso lo ve bien, señor López. Se acabó la contestación. Gracias. Pues ahí tenemos, era el periodista compañero señor Negre, preguntando a este Taur, que se hace trampas al solitario, que dice, atención, que la democracia blanquea el terrorismo. Pero ¿de dónde? ¿De qué escenario, de qué estercolero salen estos personajes? No, no, la democracia no blanquea el terrorismo. Lo que blanquea o lo que hace que se pare al terrorismo es el Estado de Derecho y se aplique las leyes contra los etarras. Pero vosotros no solo los habéis sacado, porque habéis pactado con ellos, con aquellos que asesinaban, Pachi, a tu compañero. ¿Te acuerdas cuando asesinaron a Isías Carrasco? ¿Te acuerdas que justo le asesinaron antes de las elecciones y luego ganasteis de la forma que ganasteis? Porque siempre necesitabais lo mismo, siempre habéis hecho los mismos. Habéis estado al pollo y a las tajadas. Con ellos y sin ellos. Por un lado los mataban cuando los GAL y por otro lado estaban negociando. Y ahora me dice que la democracia blanquea la muerte de más de 1000 personas. Que la democracia no. Los que blanqueáis el terrorismo sois vosotros, que estáis del lado de los asesinos. Y señor Pachi López, en las listas de Bildu van personas con crímenes manchados las manos de sangre. Y por cierto, mataban a tus compañeros por defender la libertad, cosa que tú no has hecho y jamás harás. Vamos a seguir hablando, amigos, y vamos a seguir hablando porque, lógicamente, hay que hablar de la tremenda trampa que Sánchez le ha preparado al Partido Popular. Ojo que este de decreto ómnibus, ómnibus por el autobús, básicamente es un decreto que es un cajón desastre. Y luego le vamos a explicar por qué Puigdemont dice no a ese decreto. No se vaya, porque lo van a ver claramente. Pues ese decreto ómnibus creo que ha hecho Sánchez pues meter ahí de todo. Al estilo bananero, en vez de utilizar el sistema ordinario, la ley ordinaria ante el Parlamento y que se discuta las leyes, no, no, ha metido todo, que si la digitalización de la justicia, que si la inflación, que si la abuela fuma, ha metido todo en un mismo bloque y ha metido también los 10.000 millones de euros que Europa tiene que dar a España aprobando ese decreto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Socialista si mañana no se aprueba ese decreto? Si mañana no se aprueba ese decreto, que por cierto, si mañana Sánchez no aprueba esos tres decretos, tendrá un pie fuera de Moncloa. Pero si lo aprueba, amigos, será por el apoyo del señor Puigdemont y también tendrá otro pie fuera, porque se pondrá en guerra abierta con las directivas de la Unión Europea. Pero en todo esto es la trampa que le querían hacer al señor Feijóo. ¿Por qué el señor Feijóo tiene que decir a todo que no? Porque Sánchez es un trilero, es un fullero, es un presunto estafador. Y lo digo presunto porque ustedes ya saben por qué. Lo que querían era meter todo
en un cajón desastre para que se le aprobaran los decretos sin ningún tipo de debate. Y sabiendo que si no se aprobaban los 10.000 millones de euros iban a atacar al Partido Popular como que está en contra de los españoles, ¿no, Sánchez? El que está en contra de los españoles eres tú. Y sería un gran error que el Partido Popular aprobara esos decretos. Lo voy a repetir. O esto se negocia como Dios manda, como manda la norma de democracia, o no se le puede aprobar, porque ya está bien, amigos, de que actúe como un dictadorzuelo. Vamos a escuchar al señor Feijóo, que ha dicho que esto ha llegado a su fin. Por ello os anuncio que si caen los decretos del Gobierno por la fragilidad de la coalición, aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos, presentando ante la Cámara iniciativas que ayuden a salvar aquello en lo que hemos pedido y estamos de acuerdo, aquello que mejore la calidad de los ciudadanos, aquello que fortalezca la economía y nuestros servicios públicos y, por supuesto, aquello que redunde en la salud de las instituciones democráticas. No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré todas las semanas para favorecer a la mayoría de los españoles en sus problemas, en sus necesidades y en la defensa de sus intereses. Eso siempre, por supuesto. Eso siempre. Pues efectivamente, no hay que caer en las trampas de Sánchez. Por supuesto que tienen que llegar a acuerdos en cosas que benefician a los españoles. Lo que no se puede llegar a acuerdos son en los chanchullos de Sánchez que tiene para seguir gobernando, con un gobierno que no representa a la mayoría de los españoles, porque está gobernando en una clara minoría. España no le quiere, no ha ganado las elecciones. De hecho, la situación es tan calamitosa para Sánchez que, ojo, que hasta Podemos dice que no va a votar al decreto. Hombre, sí, si le compran, sí. Pero por otro lado, la izquierda está intentando lanzar un prestigio, una especie de prestigio en Galicia para ganar, como siempre, de forma fraudulenta las elecciones, manipulando. Ya vimos ayer lo que pasó con el 11M, amigos, espectacular. Si no se ha visto el programa de ayer, se lo tienen que ver porque se queda claro, más claro que el agua, qué es, quién hizo el 11M y para qué, no lo que pone en Wikipedia. Pero hoy ha salido Belarra directamente que, hombre, que es un atentado, que va a denunciar al PP y al partido y al gobierno de España por el atentado ecológico que se ha hecho. Oiga, que se caiga un palé con bolitas de plástico, es un atentado ecológico, y esto es igual que el Prestige. Pero es que si ustedes, luego lo veremos, si ustedes ven las playas de Tarragona, están llenas de esas bolitas de plástico. Y aquí no se está haciendo ninguna campaña, que es un atentado ecológico, que no está haciendo nada la Junta de Andalucía. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Si salen los informes, y luego lo veremos, cómo Óscar Puente tenía toda la información y se quedó parado. ¿Para qué? Para utilizar esto contra el Partido Popular en las elecciones de Galicia. Vamos a ver, amigos, lo que dice Belarra, que como siempre, esta gente pues vive en un mundo aparte. Y por último, quería señalarles también que estamos siguiendo con enorme preocupación ese atentado medioambiental que se ha producido en Galicia y, una vez más, estamos viendo un vertido, en este caso de pellets, ¿no?, de plástico, pero una vez más un atentado medioambiental terrible en Galicia. Y frente a eso, lo que nos encontramos por parte de las administraciones públicas, evidentemente por parte de la Xunta y del Partido Popular, pero también por parte del Partido Socialista, es un bipartidismo que se tira los trastos a la cabeza. Y el resultado es que, una vez más, lo que estamos viendo es que quien está limpiando las playas son personas voluntarias, como vimos durante el Prestige. Yo creo que no es el momento de tirarse los trastos a la cabeza, no es el momento de entrar en una pelea competencial. Estamos en un momento en el que debemos actuar y debemos proteger de este atentado medioambiental a Galicia. A mí me parece que esto tiene que tener consecuencias en el caso de la Xunta. Por eso, como ha anunciado nuestra candidata. Pues, amigos, atentado medioambiental, pero esta señora sabe lo que es un atentado y lo que es el medio ambiente. O sea, que a un carguero se le caiga, pues que se le ha caído un container de bolitas de plástico. Y dice que es un atentado medioambiental. Y claro, la culpa que la tiene, como siempre, la derecha. Porque ellos, vamos, aunque no hagan nada para solucionarlos,
pero ellos están defendiendo siempre la ecología. En definitiva, amigos, hoy tenemos un programa que no se lo tienen que perder, porque hablaremos verdaderamente de nuevo de la isla de Epstein, y hablaremos también si fue asesinado o no fue asesinado, y seguiremos desglosando los famosos que estuvieron en esa isla. Y con nosotros, como siempre, van a estar los mejores. Con nosotros estará el ministro José Manuel Margallo. También estará en el programa de hoy José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera, amigos, estará el profesor Roberto Centeno y nuestro querido Pío Moa, el historiador Pío Moa. Juan Jara también estará en el programa de hoy. Carlos Paz. Y nuestro querido Sergi Fidalgo, desde Barcelona, al que se le une también el señor Araujo, que nos va a hablar de esa universidad financiada por el Gobierno de España, donde está de rector el hermano de la ministra de Infancia. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia. También nos pueden ver en la TDT de Sevilla y de Islas Canarias. Se pueden bajar ustedes la aplicación en los teléfonos, en los televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, se puede comprar un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi, donde se pueden bajar la aplicación. O también pueden verlo en www.distritotv.es. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues lógicamente nos pueden seguir a través de Roku. En redes sociales, como siempre, Facebook, Twitter y YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo a nuestra guerrera Mari Carmen y a todos sus guerreros por seguirnos en la red social de Google. También, amigos, nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que viene en pantalla. Ahí lo tienen, al 669-728673. Y vamos a empezar, porque lo que está pasando en España es de aurora boreal. Lo que está pasando en España, nos estamos acostumbrando, amigos, a verdaderas aberraciones democráticas. Ayer les contamos la verdad del 11M. Se voy a recuperar. Vean ese programa de ayer, que fue espectacular, con todas las pruebas, y deja muy clarito quién estaba detrás del 11M. Hoy nos encontramos con que Sánchez puede estar mañana fuera de la Moncloa o tiene un pie fuera de la Moncloa. Pero ojo, que Sánchez es capaz de cualquier cosa. Y está pidiendo a Junts que le apoye esos decretos, pero Junts no le va a aprobar esos decretos, porque Junts tiene una cosa clara. ¿Ustedes creen que Junts, cuál es el verdadero motivo por qué Junts no le va a aprobar el decreto a Pedro Sánchez? ¿Ustedes creen que a Puigdemont le preocupa la firma electrónica, los permisos de paternidad o la inflación? Pues lógicamente no le preocupa, no le preocupa. A Junts le preocupa el artículo 103 del Real Decreto Ley. ¿Y qué es lo que dice este artículo? ¿Qué es la clave de todo? Se lo hemos ido diciendo. Pues el artículo lo que dice es lo siguiente. Y cuando le decimos que mañana todo esto puede ser el fin de Sánchez, es porque Sánchez tiene la obligación de que este artículo, de que este decreto, esto se tenga que aprobar. ¿Y por qué Sánchez ha metido todo en un pupurrí y ha metido esto de soslayo? Por una sencilla razón, para poder engañar a Puigdemont o para crearle una trampa a los de PP. Así es Sánchez, amigos, no esperen nada, nada de él. ¿Qué es lo que dice este decreto? Pues dice, cuando un tribunal estime que para poder emitir su fallo en cualquier fase del procedimiento resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez, atención, o la validez del derecho de la Unión, en los términos del artículo 267 del Tratado de la Unión, dictará providencia concretando la duda interpretativa. El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia acordará la suspensión, atención, de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que decida la cuestión prejudicial o no. Pero luego a todo esto se añade el artículo 2. ¿Y qué dice el artículo 2 de ese Real Decreto? Dice, cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial,
directamente vinculada con el objeto de litigio de que conoce un tribunal, ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión, si el tribunal estima la decisión del Tribunal Superior de Justicia para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento. Entonces, ¿qué le obliga a Europa? Y aquí se puede parar todo, se puede parar todo, por una sencilla razón. ¿Ustedes se imaginan al juez Llarena haciendo una acción prejudicial en función de ese artículo? Se para la amnistía, se para. De hecho, este artículo acaba con el artículo 10 de la ley de amnistía, que dice que hay que aplicarla inmediatamente. Y si ustedes se imaginan que hace una cuestión prejudicial el juez de Llarena y directamente Europa dice que está vulnerando el derecho de la Unión, se acabó la amnistía. Punto y final. Muerto el perro, se acabó la rabia. Por eso Puigdemont, amigos, por eso Puigdemont no puede aprobar los decretos de mañana. No puede. Y el trilero de Sánchez ha querido hacer una gran trampa al Partido Popular para que si no los aprueba, pues parezca que está en contra de los millones que vienen de Europa y de otras cosas primarias. Pero lo importante es que Sánchez quiere tirar, jugar el balón hacia adelante como sea. Y esto supondría una bombona de oxígeno para el sátrapa de la Moncloa. Pero en definitiva, queda muy claro, con este decreto ley no hace falta ni ir al Tribunal Constitucional del vendido de Pumpido, no. Es que Europa diría si esto es válido o no es válido. Lo declararía sí o sí inconstitucional. Y Puigdemont, la amnistía no se podría aplacar porque esta cuestión prejudicial que suspendería la amnistía supondría, amigos, por menos 2 años, en el mejor de los casos para Puigdemont. Y en 2 años puede pasar tantas cosas el gobierno de España que Puigdemont no se lo puede permitir. En definitiva, la partida está a favor de los demócratas, no hay que darle ninguna opción a Sánchez, no hay que darle, porque si no aprueba estos decretos, ojo, y si lo aprueba más tarde con el apoyo del centro derecha, Puigdemont está muerto. Si los aprueba con los apoyos Sánchez de Puigdemont, directamente Sánchez está muerto porque Europa se le va a echar encima. En definitiva, es una espada de Damocles que tiene desesperado al sátrapa de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar con todo esto, vamos a continuar hablando de lo que mañana puede pasar. Mañana es un día clave para la democracia, para esta legislatura, amigos, porque si no se aprueban esos decretos, la legislatura estará acabada. Simplemente Sánchez podrá seguir adelante, pero el tiempo será ya medido. Si mañana no salen decretos, Sánchez no termina este año en Moncloa. Dice Feijóo, que afirma que Sánchez tiene apoyos para ocuparse de sus problemas personales, pero no para gobernar. Vamos a escuchar las palabras de Feijóo, amigos, porque es que es verdad. Sánchez tiene apoyos para estar en Moncloa, pero no para gobernar. Escúchenlo. Podemos decir que en España se ha creado una nueva figura, la del presidente sin cartera. Es Junts desde Bruselas o desde Ginebra el que decide lo que se aprueba y lo que no se aprueba en el Congreso de los Diputados. Y será Junts el que tenga por primera vez la prerrogativa de decidir cuánto dura esta legislatura atípica del gobierno español. Sánchez ha decidido que su gobierno no sea tal que así. Le advertí. Se lo advertimos. Se lo advertimos en su investidura que cuando sus socios independentistas lo abandonen, no nos busque.
Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad, ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios al referido partido. Cuando... Es que es cierto. Es que los medios de comunicación no lo sacan. Pero es que es un chantaje en toda regla. Y ayer, cuando escuchamos al señor, a Borjita Sémper, pues ya empezamos a dudar, porque este chico, yo no sé quién le habrá puesto ahí, quién le habrá enchufado, porque la capacidad de este señor es nula. Por eso, sabemos de buena tinta que ha habido 5 varones del Partido Popular que le han dicho que ni agua a señor Feijóo. Que Feijóo no dé ni agua a Pedro Sánchez. Porque ya estaban los Borjitas de turno, los chanquetes de turno, los del verano azul de turno, diciendo que si baja el IVA, que si no sé qué, pues que a lo mejor nos abstenemos. No, no te puedes abstener por una sencilla razón, porque es un chantaje, Borjita, que no te enteras dónde estás parado, que estás, que enfrente tienes a killers, a mafiosos, y tú estás a por uvas. Si Feijóo hubiera caído en esta trampa, no solo hubiera salvado a Sánchez, sino que además, le estarías dando una botella de oxígeno sin precedentes a un Sánchez que está moribundo. Vamos a continuar, aunque luego volveremos sobre este tema, porque yo quiero, amigos, recientemente, ustedes habrán visto lo que ha pasado en Ferraz. Desde aquí, felicidades a todos los que se manifiestan en Ferraz, estamos con ellos a muerte. Creo que es un símbolo las manifestaciones de Ferraz, pero el día 31, pues bueno, se hizo lo de la famosa piñata. Por cierto, lo de la piñata se hace en todos los lugares del mundo, y no significa que se esté incitando a un magnicidio. Bueno, pero en esa querella que han puesto contra los organizadores de la manifestación, han justificado esa querella en la base, atención, de que el Partido Socialista es un colectivo vulnerable. O sea, sé, el Partido Socialista del golpe de Estado del 34, el de las checas del 36, el del asesinato del señor Calvo Sotelo, el de la limpieza étnica en el Madrid, el de Paracuellos, el de los GAL, el que pacta con ETA, el que pacta con los prófugos, el que pacta con los golpistas, ¿que eso es un colectivo vulnerable? Vamos a preguntarle a don Pío Moa. Don Pío, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Don Pío Moa, ¿el Partido Socialista, con esa historia negra que tiene, es un colectivo vulnerable? ¿Es vulnerable el Partido Socialista ante unos señores que dan golpes a una piñata? Bueno, lo de los golpes es una violencia simbólica nada más, ¿no? Pero la violencia del PSOE no es nada simbólica. Ha sido siempre una violencia tremenda. Ellos han sido los causantes de la guerra civil, entre otras muchas cosas, ¿no? Es un partido que ojalá fuera vulnerable, pero no es muy vulnerable debido a la colaboración del PP con él. Desgraciadamente, en España, desde hace muchos años, no hay oposición al PSOE. O sea, en una democracia es muy importante que exista una oposición que frene un poco las tendencias un poco naturales que hay en todos los partidos a imponerse en un poder absoluto, ¿no? Un poder totalitario. Esto no ha ocurrido aquí. Aquí el PP ha seguido las políticas de género, las políticas de memoria histórica, las políticas de subordinación total a la OTAN, de pérdida de la soberanía española en relación con la Unión Europea, con la cuestión de Marruecos. En todas las cuestiones esenciales, el PP y el PSOE van juntos porque piensan lo mismo. Claro está, luego tienen que pelearse por los cargos y por el dinero, ¿no? Pero don Pío, por ejemplo, hemos visto
una violencia de las izquierdas. Hemos visto, por ejemplo, cómo apedreaban a Abascal en Vallecas. Hemos visto cómo, claro, cómo han atacado a gente de Ciudadanos, a gente del Partido Popular, las izquierdas, cómo tiraban piedra a los bilduetarras, por ejemplo, a gente de Vox, agresiones continuas. Sin embargo, ahora el Partido Socialista utiliza un monigote, que es una piñata que estaban dándole palo para que cayeran los turrones, para blanquear no solo que han pactado con terroristas, con golpistas y con prófugos, y además para seguir con esa historia de que lo que han hecho es parar a la ultraderecha. ¿En qué se parece todo esto que estamos viviendo a lo que pasó en el año 36? Esto es, esencialmente es lo mismo, no con la misma violencia de entonces, pero esencialmente es lo mismo. Hay una cuestión, estoy escribiendo un libro sobre la historia del PSOE y una de las cosas más curiosas es su inmensa capacidad para mentir, para falsificarlo todo. Ellos, por ejemplo, atacaron al régimen liberal de la Restauración con una huelga revolucionaria, salió mal, se presentaron como víctimas, o sea, después de sus agresiones siempre se presentan como víctimas. Después de atacar a la República, de asaltarla en octubre del 34, se presentaron como víctimas. Siempre hacen lo mismo y les ha salido muy bien en muchas ocasiones, ¿no? Y ahora están haciendo lo mismo. Ellos están agrediendo a España, están en pleno golpismo, están agrediendo a la democracia, a la Constitución, a la monarquía, a todo. Y dicen que están amenazados. Son ellos los que verdaderamente están amenazando todo. Y quiero decir que hay en este aspecto algo nuevo, ¿no? Hay una declaración última de Abascal, una declaración sobre el año que viene, sobre este año en que estamos ya. Es una declaración histórica y me gustaría que nos diéramos cuenta de ello. Es decir, aquí hay un golpismo en marcha en el que colabora el PP, sí, haciendo el paripé y diciendo que sí, pero no, porque esto siempre lo ha hecho el PP, ¿no? Porque necesita engañar a sus votantes, los viene engañando hace mucho tiempo. Entonces hace como tal, pero a la hora de la verdad, insisto, tiene las mismas políticas de fondo que el PSOE. Y siempre ha hecho, lo que el PSOE, lo que ha interesado al PSOE, lo que les ha interesado a los dos, porque los dos están por lo mismo. Entonces, Abascal ha señalado esto. Ha señalado que en esta situación todos ellos se vuelcan contra Vox. ¿Por qué se vuelcan contra Vox? ¿Por qué el PP está constantemente atacando a Vox todavía más que el PSOE? Porque Vox está quitando votos y es el peligro para el PP. El peligro de que lo desenmascare y que le quite gran parte de la parroquia, vamos a decir, ¿no? Entonces el PSOE y el PP están completamente de acuerdo en hundir a Vox. El problema es que el PP no puede decirlo de manera tan clara como el PSOE, pero lo hace de manera más disimulada y más eficaz. Está constantemente tratando de meter pullas entre ellos, que está tratando de poner a unos contra otros. Todo lo que hace el PSOE lo hace el PP contra Vox, igual o mejor. Y este es el problema, porque Vox es la única alternativa. Vox es el partido que se opone al golpismo. Es el único partido que defiende la unidad de España. El único, porque el Feijóo y el PP en general tiene la misma idea de España que el PSOE, de convertirla, transformarla en una confederación de naciones. O sea, para Vox, para Feijóo en Galicia, está haciendo la misma política que Pujol en Cataluña, que llamaban construir nación, hacer nación, construir, convertirla en una nación, oponiendo el idioma gallego al idioma español común, claro, y haciendo, o sea, procurando además denigrar todo lo que huela a España. Eso lo está haciendo Feijóo en Galicia y lo hace con la idea de que Galicia es una nación sin Estado. Si una nación sin Estado tiene derecho a tener una nación, porque según ellos la autodeterminación es eso. Tienen derecho a tener un Estado. Y claro, no van a hacerlo inmediatamente, ni se lo plantean inmediatamente, pero es la línea general que llevan desde hace muchos años. Y esto es el PP, igual que el PSOE. Si no nos damos cuenta de eso, no vamos a entender nada. Y vamos a caer, naturalmente tienen que hacer sus pequeñas trampas, sus pequeñas maniobrillas, sus ataques por uno a otro, por aquí y por allá.
no son cosas secundarias, son cosas de, que llevan muchos años así, sus pequeños maquiavelismos de aldea, las historias lamentables, ¿no?, en que estamos. Y hemos llegado aquí precisamente por eso, porque el PSOE no ha tenido oposición. En una democracia tiene que haber una oposición, porque ya digo, los partidos, por su dinámica interna, tienden a hacerse totalitarios, a convertirse en mafias, ¿no?, realmente. Y si no hay esta lucha de partidos, pues esto se impone. Y es lo que se ha venido imponiendo durante estos años. Observe la ley de memoria histórica, que llaman democrática, para más sarcasmo, ¿no? Es una ley que va contra todas las libertades, contra la libertad de expresión, contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de asociación. Están pensando en atacar una serie de asociaciones como la de la Fundación Franco y otras por el estilo. Y bueno, esto lo llaman democracia. Uh-huh. Es que hay que entender su lenguaje. Su lenguaje es un lenguaje perverso. Y estos tienen voluntad de ir más allá. Y el problema del golpismo es la voluntad. Si ellos tienen voluntad y, por lo tanto, están dispuestos, bueno, constantemente, están entrando y pervirtiendo las leyes, pervirtiendo el lenguaje, etcétera. Mientras no nos podemos quejar, o sea, no se trata de quejarse, se trata de impedirlo. E insisto, yo no veo más que a, yo no soy de Vox, que claro, pero no veo más que a Vox como alternativa. El PP no es alternativa, es el engaño en el que llevamos ya muchos años y ya está bien, hay que despertar, ¿no? Pues don Pío Gómez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, reciba un fuerte abrazo. Un abrazo para todos y feliz año. Feliz año, don Pío. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque con nosotros está el señor José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. Buenas noches, don Jesús. Un placer tenerle aquí. Un placer. Le voy a leer una noticia porque mañana yo creo que es un día muy importante dentro de esta legislatura. Vamos a verlo. Quiero que un analista político de su calado pues la pueda explicar a todos los telespectadores. Dice: no definitivo de Junts al megadecretazo de Sánchez. Quieren un tragalá, pero nosotros no somos Esquerra Republicana. Esto es lo que dice Junts. El megadecretazo de Sánchez ha sido capaz de meter 200 cosas ahí de golpe, todo mezcladas unas que no tienen sentido con otras, y además hacer una auténtica trampa mortal al Partido Popular para que, si no lo votaba, malo, y si lo vota, peor. Claro. Sí, bueno, pero esto lo llevo haciendo desde que comenzó la legislatura. Empezaron con la engañifa esta de los decretos leyes aprovechándose de la pandemia. Bueno, la pandemia pues es en el único momento en que quizás podía tener alguna justificación, que era un momento en el que efectivamente las cortes no estaban funcionando, etcétera, pues había que hacer decretos leyes y evitar, por una cuestión de premura y una cuestión de urgencia, pues que los temas pasaran por las cortes. Pero una vez que eso ya transcurrió, que pasó la pandemia, pues no tiene sentido. Los decretos leyes, oye, esto es una cosa excepcional, urgente. Usted no puede estar gobernando a base de decretos leyes y además haciendo esta trampa saducea, según la cual pues metes ahí todo lo que te da la gana, y entonces dices, bueno, claro, es una trampa gorda, porque a lo mejor en un decreto ley metes pues medidas sociales que son buenas, ¿eh? Pues dice, vamos a subir, vamos a bajar el IVA de los alimentos. Claro, eso es una cosa que está bien, pero claro, junto a eso metes otra morcilla que es completamente contraria a esa cuestión de estar en favor de la ciudadanía, o una medida social que en principio pues puede ser buena para todo el mundo. Y entonces, claro, es una engañifa, pero no solamente para el PP, es que es una engañifa para sus propios aliados, como ahora se ve con el caso de Puigdemont. Y Puigdemont es el único que le ha dicho, porque este es un loco, pero es un loco que tiene la cabeza en su sitio, le ha dicho, conmigo no se juega así. Y es importante que sea así. Es importante porque, claro, mañana, amigos, el gobierno se la juega directamente. Vamos a leer esta noticia, el gobierno se la juega. Esto es lo que pasaría si no se aprueban los decretos. Dice, el gobierno de Pedro Sánchez afronta este miércoles su primera votación decisiva, que puede ser el primer escollo en el camino de esta legislatura. El Congreso de Diputados examinará los decretos aprobados por el gobierno en diciembre. Son tres normas que incluyen medidas muy diferentes de varios ámbitos de aplicación. Decreto que prorroga las medidas anticrisis, el decreto de la reforma de subsidio y desempleo y el decreto ómnibus de la justicia. Actualmente el PSOE no cuenta con la mayoría de los votos necesarios para ratificarlos. Su aprobación es imprescindible para desbloquear una partida
atención, de fondos europeos por valor de 10.000 millones de euros. Además, también está en el aire las ayudas que venía otorgando y que no se prorrogarían en caso de que el Congreso rechazase los decretos. Aún así, aún quedan dudas relativas a la importancia del ámbito de aplicación de los reales decretos o del alcance de las normas que han aprobado en el Consejo de Ministros en diciembre. Amigos, es que, claro, como dice el señor Vera, esto es en plan bananero. Yo hago decreto, en vez de utilizar la vía ordinaria, usted lleva una ley al Congreso, lo debaten los partidos políticos. Y hay enmiendas. Se negocia. Aquí no se puede enmendar absolutamente nada. Es un trágala. Tiene que ser, como está publicado en el Boletín Oficial del Estado, tiene que ser que usted tiene que apoyar entero. Y claro, ahí, efectivamente, a lo mejor puede haber una medida que es que no es el caso, pero imagínese, una medida, bajar el IVA el 5%, pues claro, todo el mundo está de acuerdo con eso. En principio, cuando te bajen el IVA, porque los ciudadanos lo quieren, pero si ahí metes una morcilla diferente, que ya es de tipo ideológico, una trampa de estas que hace habitualmente el Partido Socialista, pues entonces es que no se puede votar. Y eso es lo que tiene que entender todo el mundo. Es que no, y además yo creo que se entiende perfectamente, no hay vuelta de hoja. Y bueno, yo creo que llegó un momento. El PNV, por ejemplo, se había quejado en muchas ocasiones de esto, pero nunca tuvieron la osadía o el valor, como usted quiera, de decirle a Pedro Sánchez, no vamos a apoyar. Y ahora parece que están los de Junts y bueno, los podemitas, que también se han arrimado y han dicho que ellos también rechazan los decretos. Ahora, estos pueden hacer una cosa y lo pueden hacer perfectamente, que es, antes de que se voten, retirarlos, es decir, que los decretos se retiran, hacen la correspondiente indicación en el Boletín Oficial del Estado y no tendrán más remedio que negociar nuevos decretos, pero claro, esto llevará su tiempo. Y yo no sé, que lo más importante ahí, que es el dinero este que nos va a dar la Unión Europea, los 10.000 millones, que luego los 10.000 millones, don Jesús, van a quien ellos quieren, ¿eh? Porque tampoco es que haya mucha transparencia con relación al dinero. Hombre, si el dinero viniera para repartirlo de una forma equitativa a todos los españoles, pues todos aplaudiríamos, pero luego es que se puede quedar ahí entre cuatro, ¿no? Pero en fin, eso probablemente es lo más grave de todo. Y si el gobierno retira el decreto, luego pueden hacer otro distinto. Yo creo que la cuestión esta de que la legislatura se acaba si no salen los decretos no va a ser así. Lo que pasa es que Puigdemont le ha ganado la primera batalla al señor Sánchez, si eso ocurre. Quiero leer la siguiente noticia porque dice, afines a Sánchez entran en pánico ante Puigdemont. Dice que solo le queda ceder o esto cae. A ver si nos pone la noticia en pantalla. ¿Qué puede hacer Pedro Sánchez? ¿Qué podría hacer Pedro Sánchez para mañana salir triunfadores del Congreso de Diputados? Bueno, solo le queda darle cosas a Puigdemont que está pidiendo. La última que está pidiendo es el tema de que se sancionen a las empresas, que es una otra prevaricación como la copa de un pino. Pero ya ayer o antes de ayer le hizo un guiño a Puigdemont para ver si lo intentaba convencer, que ha pasado bastante desapercibido, pero ha salido. Y es que se han aceptado, España ha aceptado como válidos los pasaportes de Kosovo. Kosovo era importante que eso no ocurriera. ¿Por qué? Pues porque Kosovo es una provincia de Serbia en donde se declaró unilateralmente la independencia. Claro, España durante toda la época anterior, en la época de Margallo como ministro de Exteriores, Margallo se batió el cobre para que nunca se reconociera Kosovo, porque eso implicaba que mañana se podría reconocer, por ejemplo, la independencia de Cataluña por la vía unilateral. Y eso es justamente lo que hizo el señor Puigdemont. Por tanto, esto que se ha hecho con Kosovo es un guiño a Puigdemont, que a él le gusta y que le viene muy bien. Pero el guiño ese no es suficiente. Y ahora Puigdemont está poniendo nuevas exigencias, la última, la de las empresas. Sí, pues precisamente, amigos, vamos a leer esta noticia que es escandaloso, es un chantaje vergonzoso. Dice, Junts también exige al PSOE sanciones para las empresas que no quieran volver a Cataluña. Esto ya es el colmo, o sea, esto ya no vulneraría el Estado de Derecho, directamente vulneraría el derecho mundial, señor Vera. Eso es completamente inconstitucional. Si lo hacen, ya ha dicho, por ejemplo, el gobierno de Aragón, ya ha dicho que ellos van a presentar de inmediato una denuncia contra esa medida, porque es una medida inconstitucional claramente, pero vamos a ver. Una empresa es libre de irse donde consideren oportuno, de poner su sede social donde consideren. ¿Quién va a obligar a una empresa a estar en Barcelona, en Gerona o en cualquier otro sitio? Eso es que es imposible, no tiene ni pie ni cabeza. Lo que pasa
Es que Sánchez, con tal de seguir en la Moncloa, es capaz de hacer incluso esto, si ya vemos que está haciendo otras barbaridades. Pues bueno, a mí no me extrañaría. Madre mía. Pues amigos, vamos a continuar porque ayer estuvimos hablando de que el gobierno de España no quiere meter en la lista de la Europol al presunto sicario, asesino o del intento de asesinato del señor Vidal Quadras. Decían porque no le cabía la lista, pero al parecer todo esto es falso. Atención, mira lo que dice la noticia. Dice, España dio a Europol datos de un asesino por un crimen de hace 20 años en vez de los del sicario de Vidal Quadras. Atención, que ayer le empezamos a decir que esto se empieza a parecer mucho al 11M en el sentido que tanto ni el gobierno quiere saber la verdad del 11M ni tampoco quiere saber que sepamos la verdad del asesinato o del intento de asesinato del señor Vidal Quadras. Tenemos al otro lado de Sky a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, encantados amigos, gracias por la invitación. Bueno, vemos una vez más que el gobierno no quiere saber quién es el asesino, no quiere detenerlo, ya no sabemos si el sicario vive o no vive, pues esa es la pregunta del millón, el sicario a quien su actuación a las órdenes de quien correspondía. Y claro, el gobierno lo que está haciendo con su investigación policial pues es directamente tapar todo porque no está tomando las medidas que podría tomar para intentar localizar al supuesto sicario. En efecto, don Jesús, esto confirma lo que veníamos hablando ayer en el plató, precisamente conectando estas cuestiones de absoluta relevancia con la malograda investigación policial que está siendo, como dicen los propios investigadores, boicoteada desde dentro y, sorprendentemente, habiendo cupo el día 5 de diciembre, es decir, solamente 7 días después de haber emitido la Audiencia Nacional esa orden de detención contra el principal sospechoso, es decir, que evidentemente era necesario realmente incorporar la identidad de esta persona en esa lista. Sin embargo, se incorpora a la lista pues un señor de 71 años que cometió hace 20 años un delito y estaba ahí prácticamente olvidado, se incorpora a este señor y se deja fuera. Por cierto, una pregunta, ¿no prescriben los delitos a los 20 años? Eso es lo que yo me pregunto también, pues efectivamente. ¿Para qué le meten a la lista si ha prescrito el delito? Pero, efectivamente, pero aún así, además de incorporar a esta persona, había otro cupo adicional porque Europol había detenido ya a otro ciudadano que había incorporado a la Policía Nacional en esa lista. Así que figuraba, yo me preocupé por entrar en esa lista y figura con una silueta negra diciendo que se había sido detenido, con lo cual tenía, además de poner a este señor de hace 20 años, tenía la posibilidad de poner adicionalmente a este principal sospechoso, ¿no?, del atentado a Vidal Quadras. La pregunta es, como usted bien dice, ¿por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué se está boicoteando esa investigación? ¿Y por qué se está distrayendo a la opinión pública con información de lo más variopinta en torno a este gravísimo suceso que debería ser preponderante dentro de lo que es la investigación policial y de lo que es también la preocupación política, pero sin embargo se está arrinconando y se está difuminando todas las circunstancias relevantes de este preocupante caso, ¿no? Pues vamos con otro tema, porque bueno, usted aquí denunció en su momento que el gobierno de España daba grandes cantidades de dinero a Palestina, que esas cantidades de dinero correspondían a la universidad donde estaba de rector el hermano de la ministra de Infancia y que no sabíamos en qué se gastaban ese dinero. Eso lo bueno, que, ya ahora sí lo sabemos. Que no sabíamos, pero ahora parece. Hay noticias que indican que sabemos ya o podemos tener noción dónde se está gastando el dinero. Se lo voy a leer. Dice, desafiando la prohibición de realizar actividades militares en las premisas universitarias, estudiantes en la Universidad de Birsaiz llevan a cabo desfiles militares con cohetes de utilería y cinturones explosivos. Dice, los últimos días fueron llevados a cabo 2 desfiles militares en las instalaciones universitarias de la Universidad de Birsaiz en Cisjordania, en los que participantes ataviados con cinturones explosivos de utilería y portando cohetes simulados llamaron a continuar la lucha contra Israel. Señor Araujo, ya sabemos esa cantidad de dinero que va a la Universidad de Cisjordania, de Birsaiz, donde es decano el hermano de la ministra de Infancia, ya sabemos
para dónde van. Por lo menos hacen apología del terrorismo. Bueno, tal cual, efectivamente, adoctrinamiento sobre lo que es peor. Y además se han detenido ya, el ejército israelí ha detenido ya a varias activistas que estaban haciendo esta apología del terrorismo dentro de esta universidad, donde el hermano de Cira Rego tiene una identidad completamente ficticia y recibe estas subvenciones del gobierno de España. En concreto, 150.000 euros, que ya estamos viendo para qué se está utilizando, para hacer esa apología del terrorismo, para hacer esas simulaciones, esos cánticos, y realmente es preocupante que en una universidad realmente se esté destinando dinero a través de un entramado realmente muy complicado, porque es a través de Cataluña, el tema del de reciclaje de residuos, en fin, un entramado bastante oscuro, ¿no? Y para intentar eliminar el rastro del dinero, pues llega esas subvenciones a esa universidad y lamentablemente con estos fines tan alejados de las tareas educativas que debe primar en toda universidad. Bueno, yo leo una última noticia. Dicen, en Cisjordania, la Universidad Palestina de Birzeit, bajo presión de Israel. Dice, un pesado silencio invade el campus de la Universidad de Birzeit, en Cisjordania, ocupada. Muy pocos coches aparcan en las callejuelas entre los enormes edificios de piedra de Birzeit, a 10 kilómetros del norte de Ramala, la capital de la Autoridad Palestina. Aquí habla directamente esta noticia de que Israel tiene serias sospechas de que eso es un centro de reclutamiento de presuntos terroristas, ¿no? Está muy claro, don Jesús, porque esto es un poco el entramado y la manera de captación. Estamos viendo también en España todas estas células yihadistas de jóvenes que también son captados a través de los institutos y las universidades, que se traducen lamentablemente en estos reductos de adoctrinamiento y de captación, y es la tormenta perfecta, es decir, el tema del dinero público, que a la universidad no le cuesta ningún tipo de dinero perpetrar este tipo de adoctrinamiento, y encima, pues si tiene a los decanos muy bien conectados con las élites y que consiguen esta financiación de muchísimas universidades, porque no solamente es desde España, también España da no solamente a Palestina, a Argelia, a Jordania, a varias universidades, y también esta Universidad Palestina de Birzeit también recibe fondos de otros muchos países de Europa. Así que, claro, esto se da el caldo de cultivo perfecto, lamentablemente, para adoctrinar a los jóvenes y realmente apartarlos de lo que debería ir a una universidad, que es a estudiar, ¿no? Y no a hacer este tipo de apología, lamentablemente, del terrorismo, ¿no? Pues seguiremos investigando esas subvenciones que recibe la universidad del hermano de la ministra de Infancia, que además utiliza un nombre falso. Señor Araujo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, un saludo, buenas noches. Buenas noches. Señor Vera, muy rápido vuestro tema porque nos vamos a publicidad, pero es increíble que esté recibiendo el hermano o la universidad del hermano de la ministra de Infancia grandes cantidades de dinero en una universidad donde se está haciendo, lógicamente, no se sabe dónde se invierte ese dinero, o presuntamente lo está invirtiendo en preparar a presuntos terroristas. Bueno, yo creo que llegar a la conclusión así sin más de que ese dinero se dedica a preparar terroristas, pues no sé si está justificado. Otra cosa que sí es que si es una universidad en donde efectivamente es lo que se está haciendo es apología al terrorismo o directamente preparar a terroristas, pues lo que no se puede hacer es mandar ni un solo euro a una universidad de ese tipo, y más si al final resulta que está el hermano de la señora ministra, que ya, por cierto, pues se ha pronunciado de una forma un poco lamentable en varias ocasiones, porque al margen de que pueda defender o no pues a la población palestina civil que está siendo objeto, que está siendo, digamos, como víctima colateral de los ataques de Israel, lo que no puede ser es no condenar el ataque terrorista de Hamas, y eso lo hizo esta señora, que le pareció que era pues una respuesta, digamos, que estaba justificado, y todo eso es ciertamente bastante lamentable. Pues amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero antes vamos a hacerle una recomendación. Está de todo para esas noches largas y esas resacas terribles que algunos tienen los fines de semana, pues aquí está la solución. Está de tos, tómeselo y olvídese de resacas y de dolor de cabeza, y pase un domingo
pues como Dios manda, con la familia y entro al cine. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Pues lo puedo encontrar en naturhaus.es o en su tienda más cercana o llamando al teléfono 918331335. Estad de todos y olvídese de resacas. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque viene el exministro Margallo para hablarnos de lo que está pasando en Galicia con esas bolitas de plástico que quiere utilizar el Partido Socialista para crear un nuevo prestige. Y también le preguntaremos, por eso esa autorización a los pasaportes de Kosovo que está haciendo el gobierno de Sánchez. ¿Qué consecuencias puede tener eso a la larga contra España? Todo esto después de publicidad. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Le presentamos Life Watch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. Life Watch está diseñado para funcionar como un reloj convencional, con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. Life Watch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con Life Watch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compare eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con Life Watch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.